ahora. Vean esta vaina hasta el final. En serio, hasta el final. Que tiene un mensaje de carácter urgente para todos los venezolanos. Comencemos. Resulta que en Aragua gritaron: se ve, se siente el mundo presidente. Una gran multitud recibiendo al candidato presidencial de la oposición en La Victoria, el cual envía 4 mensajes de suma importancia para sectores de gobierno y comunidad internacional, y 1 para toda Venezuela. Y ya les digo cuáles fueron, pero primerito que todo, les voy a decir una vaina. Mientras eso pasaba, el gran mediocre, sinvergüenza y sin sentido común de Diosdado Cabello hablaba en La Victoria, estado Aragua, como siempre, oliéndole los peditos a María Corina Machado por donde pasa. En fin, mientras él daba sus discursos de pacotilla, los adeptos al chavismo, madurismo, corruptismo, como lo quieran llamar, que se dieron cita en la concentración, se fueron sin escuchar su discurso, dejando al teniente mediocre hablando solo. Y así como lo escucharon, el vicepresidente de la PSU, o sea el mediocre Diosdado Cabello, llamó también monigote a Edmundo González y afirmó que él es el candidato presidencial de los vendepatria. Y yo te digo a ti, Diosdado, tú eres un gran jalabigote de Maduro que le haces campaña, ¿o será que me equivoco? En fin, vamos a la noticia. El candidato presidencial Edmundo González dejó los 3 puntos más importantes y 1 para Venezuela. El primero fue a la comunidad internacional, la cual le dijo: le pedimos que nos acompañe de cerca en este proceso porque será definitorio para reducir la migración y hacer que Venezuela un socio confiable. O sea, en pocas palabras, excelente propuesta para Oportunidad País, que es lo que siempre yo he pedido para todos los venezolanos. Segundo, para los seguidores del chavismo, quienes aún creen en el gobierno, yo garantizo una alternativa de paz en el que toda la fuerza política podrá ejercer su derecho en el marco de la Constitución. O sea, una unión de todos los venezolanos y una amnistía, que no estoy de acuerdo para ellos, pero si lo veo por la parte diplomática sería una excelente opción. La tercera, a las Fuerzas Armadas Nacional. Ustedes cumplen un papel fundamental en la seguridad de todos. Seré garante de su institucionalidad, tal como reza el artículo 328 de la Constitución venezolana. Una contraofensiva que solo no tiene rival. Así que mis soldados venezolanos, agarren ese caramelo, que es muy bueno. Y lo último y de ñapa es para toda Venezuela, el cual dijo: imaginémonos un momento al país que viene, un país en el que el presidente no insulta ni ve a su adversario como enemigo, un país en el que llega a casa del trabajo sabiendo que tu dinero vale, que al encender el interruptor habrá luz, que al abrir la llave habrá agua, un país en que la salud no esté enferma y que la educación eduque, un país sin presos políticos, y que nuestros aeropuertos y fronteras se llenarán de nuestros hijos y familiares volviendo a casa. Esta última de pana, mi gente, me dejó con lágrimas en los ojos de saber que se viene algo bueno de calidad a nuestra patria. Así que el mundo para todo el mundo, a votar este 28, y sin más se lo dejo a ustedes, críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.